Hey, ¿qué onda que hay, mi gente bonita de YouTube, Facebook y donde sea que me estén viendo? A ver, levantando la mano todo lo que tenga celular, a ver, de lado a lado, ¡vamos! Ábrele, güey. Quiero dar las gracias, como en la mayoría de los videos, a todas las personas que me han seguido a lo largo de estas 3 semanas. Ya 3 semanas, qué rápido, no lo puedo creer. Pero me da mucho gusto que ustedes me acepten en sus hogares, me acepten en sus computadoras, sus laptops, sus PlayStation 3, sus PSP. Que me acepten en sus celulares, así bien bonitos, como el mío. Y así, o sea, que me den el apoyo. Y el tema de hoy es un tema orgullosamente mexicano y estoy seguro que nadie se lo esperaba. Pero la forma en la que lo planteé me gustó y dije, pues ¿por qué no? Este video no estará tan largo, pero bueno. El tema de hoy es sobre un huerco mejor conocido como Pepito. Te preguntarás, ¿quién es Pepito? De seguro es un niño que se llama José, pero debe ser de esos típicos niños que tienen un hermano mayor cagalero y por no decirle José y creerse bien chingones y bien cagaleros, le puso Pepito. Y por no decirle Pepe, Pepito, para reírse de él, Pepito, si entienden, ¿verdad? Pepe. Pepito, Pito, 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 Pepito. Mi pregunta es, ¿en realidad existirá este cabrón? ¿De dónde es? ¿De Ciudad de México? ¿De Veracruz? ¿De Guadalajara? ¿De Reynosa? ¿De Monterrey? ¿O de dónde? No sé la verdad, pero algo así. Como dice mi compadre Mario Quintero, mexicano hasta las cachas. Este cabrón es famosísimo en los chistes. Todo el mundo lo conoce, hasta los chinos, cabrón. A batalla, a batalla, Pepito, a batalla, a batalla, a batalla, a Este cabrón es el más grosero, mamón, listo y todo lo que se te ocurra del país. Pero a ver, una cosa muy importante. ¿Por qué Pepito? ¿Por qué no Panchito, o Juanito, o Héctorito, o algo así? Es que la verdad puedes decir cualquier pendejada de chiste, pero con que digas Pepito ya eres la mamada. Esta era una vez, Pepito estaba... No mames, güey, está con madre, güey. ¿Qué tienes, pendejo? ¿De qué te ríes? Pues no sé, güey, es que como que Pepito se escucha así como que va a estar con madre el chiste, güey, así, güey, mamalón, güey. Otra cosa, todos los chistes comienzan así. Esta era una vez, Pepito. ¿Entonces todo le pasaba a este cabrón o qué? ¿Todo? ¿Estás seguro? ¿A poco había un cabrón que espiaba a Pepito para redactar su vida y transmitirla en chistes? Otra. Estaba Pepito. Ahora resulta que este cabrón andaba en todos lados. Hacía y deshacía lo que quería. Pero, ¿todo esto será real? Estoy seguro que ni Chuck Norris sabe la respuesta. Otra cosa. Desde que yo tengo uso de razón es Pepito. ¡Nunca creció! ¡Qué chingados! ¿Tomó muchos chiquitolines de Chespirito? ¿O no le daban Danonino? ¿O puede que sea un vampiro como Edward Cullen? Papito, digo, no hace ni un minuto que le pregunté a mi mamá. Mami, cuando usted era niña ya contaban chistes de Pepito. Y me dijo, sí, mijo, Pepito siempre ha existido. Entonces, mi pregunta es, si desde hace mucho tiempo está vivo, ¿por qué sigue siendo un niño? Tal vez nació en el periodo antes de Cristo, donde vivían 700 años y así. En lugar de Pepito ya debería de ser Don José, ¿no? Vamos a ver si funciona. ¿Qué onda, güey? Te traigo un chiste con madre, güey. A ver, güey, cuéntamelo, güey. No, pues mira, güey, estaba Don José, güey, y luego, güey, le dije, no mames, güey, ¿qué es eso? Don José ya debe ser hasta un tatarabuelo. Pero bueno, qué difícil, ¿no? Nadie sabe. ¿Cómo será este cabrón? ¿Chaparro? ¿Güero? ¿Moreno? ¿Usará lentes? ¿Tendrá brackets? No sé, yo me lo imagino así. Sí, soy yo con una máscara. Me veo bien puñetas, ¿verdad? Pero bueno, ahora te presentaré una serie de chistes de este cabrón. Que si no conoces a Pepito, pues la verdad no eres del planeta Tierra. Chiste mamón. Un día Pepito le dice a su padre: ¡Papá, papá! ¿Dónde está Canadá? Y su padre le contesta: ¡Pregúntale a tu mamá! ¡Ella es la que esconde todo! Pinche chiste mamón. Qué ingrata, señora. Estoy seguro que ni le entendieron, pero ándale, dale tantito para atrás para que le puedas entender. Ahora, el típico chiste tradicional de Pepito y la maestra. Un día la maestra le dice a Pepito: a tu edad, Pepito, yo me sabía los nombres de todos los países. Y Pepito le contesta: pues bien chingona, maestra, en ese tiempo nada más sabía como 2 o 3. Como siempre, este pinche mequetrefe tiene que salirse con la suya. Chiste cruel. Papá, papá, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Nada, Pepito, tiene sida. Pobrecito. Chiste de Pepito mierda. Le dice Pepito a su tío: gracias, tío, por tu regalo. Y el tío le contesta: no es nada, Pepito, no me lo agradezcas. Y Pepito le dice: eso es lo que yo decía, pero mi mamá me dijo que le diera las gracias como quiera. Malagradecido salió este cabrón. Y el clásico chiste de la mamá. Llega Pepito con su mamá que estaba en el sofá y le dice: mamá, mamá, huele a muerto. Mamá, mamá, mami, mami, mami. Ay, cosita. Pero bueno, hay millones.
¿Qué digo millones? Hay chingamadral de millones de este gran personaje que es parte de la familia mexicana. Así que un saludo para todos los Pepes del mundo. Si te gustó este video, deja un comentario aquí abajo y si no, también. Aparte, deja un chiste de Pepito, no sé, sea creativo o búscalo en alguna página. Invéntalo, yo qué sé, y ponlo. El más creativo o el más padre va a ser premiado de una manera en la que yo voy a contar el chiste en un video. Suscríbete aquí y dale a favoritos. Que Diosito me los bendiga hoy y siempre. Cuídense mucho y les deseo mucho éxito. Mi nombre es Héctor Leal y recuerden que lo que has de decir antes de decírselo a otro, dítelo a ti mismo. Bye. Yo soy un hectoriano.